especialmente sensibles entre el público, que por favor no vean las siguientes imágenes, mejor, porque algunas son muy crudas, pero son también el paso hacia un mundo oscuro, extraño, interesante en algún aspecto y que queremos tratar. Es el cine más negro, sin duda alguna. Algunos lo llaman falsos documentales y otros piensan, están convencidos, de que son películas con fragmentos reales, originales, profundos de verdad, y que solo disfrazándolos o enmascarándolos podían ser mostrados. Que muchas de estas películas tan raras tienen claves que quizá podamos descifrar esta noche. Por poner ejemplo, ¿se acuerdan del Holocausto Caníbal? Seguro que los más veteranos sí. Final de los 70, y de repente en toda España se anuncia que hay una película que muestra escenas de canibalismo real. Y también se añade que tres reporteros italianos han fallecido en su búsqueda de las riberas del Amazonas a la busca de los Yanomami, y de que solamente quedan una serie de latas, de grabaciones, de fotogramas, como testamento de aquellos aventureros. Esta tradición de los reporteros muertos que dejan testimonio con imágenes, aunque ellos ya no estén, sigue con La Bruja de Blair, cuyos tres muchachos perdidos en el bosque, mostrando una historia que para muchos estaba basada en hechos auténticos. Vamos a descubrirlo esta noche. Luego vendrían las españolas Ataúdes de Luz, todavía envueltas en brumas y en tinieblas de misterio, o Rec, la más reciente, provocando un gran éxito de taquilla y también la sensación de que lo que se vivía quizá en parte podía ser real. Me gustaría ir un poco más allá, y digo pidiendo disculpas por la crudeza de algunas imágenes. Esta es una de las grabaciones que nos trae el director del Festival de Sitges, que va a estar en unos minutos con nosotros. Causó un impacto tremendo porque se aseguraba que era un documento real, un sacrificio humano, el sacrificio de Balmaseda, donde unas personas adineradas, es una grabación en blanco y negro, parece antigua a primera vista, ahora descubriremos qué se esconde detrás de ella, que intentaban en un pentáculo hacer un sacrificio humano, lo conseguían y luego pasaban cosas. Bueno, pues con este argumento tan duro, vamos a meternos en ese umbral de luces y sombras. ¿Falsos documentales o pistas reales? Vamos a proyectar imágenes que estoy seguro que no van a poder olvidar. Existe un género cinematográfico que a medio camino entre la ficción, la realidad y la leyenda, consigue que el espectador pierda de vista las convenciones del cine y se pregunte por un momento si lo que está contemplando en la pantalla es realidad o ficción. Estos días, uno de los más importantes éxitos de taquilla del cine español es Rec, una película de terror que, a pesar de estar rodada en un formato que bien se podría calificar de experimental, ha conseguido estremecer a los espectadores como pocas veces antes se había visto. Todo comienza como un simple reportaje de televisión. Uno casi puede imaginarse a sí mismo viendo la televisión en el salón de su casa. Pero poco a poco, la historia va tornándose cada vez más sombría, hasta sumergirnos en una verdadera pesadilla. Rec es heredera de un buen número de obras de ficción que, tomando la forma del documental, han conseguido impactar al público de forma notablemente eficaz. Uno de los primeros ejemplos de este género es Holocausto Caníbal, cinta que pretendía ser el material rescatado de una expedición cuyo fin era estudiar las costumbres de una tribu antropófaga. Sus miembros resultaron asesinados y devorados. Fue tan la veracidad de sus recreaciones que su director debió demostrar en los tribunales italianos que las torturas y sangrientas tomas eran fruto de los efectos especiales. Ya en su día, Cuarto Milenio habló sobre Ataúdes de Luz, de Nacho Cerdá, documental de ficción que cuenta el caso de la extraña muerte de Sergio del Monte, lunático y tenebroso realizador gallego asesinado en 1974, cuando rodaba un film sobre el poder subliminal de las imágenes. A lo largo de la película se